Hay quien defiende que España, nuestro país, es un país de nostálgicos sobre la base de que, en fin, todo tipo de publicaciones que se hacen en cualquier soporte, con mirada hacia atrás, con añoranza hacia el pasado, funciona. Y desde luego, José Manuel Frías, los años 80, la década de los 80, probablemente se lleva la palma de esa especie de mirada de añoranza hacia el pasado. Pero ¿qué pasa con los años 90? Parece que en esa década no hubieran pasado cosas importantes en nuestro país o en nuestras vidas, ¿no? Pues sí, han pasado y muchos, pero hasta ahora parece que ningún autor se había preocupado de poner por escrito y además con imágenes de referencia lo más destacado de la década de los 90, que oye, también ha tenido su encanto y que es algo así como la gran olvidada de las últimas generaciones. Ha sido nuestro invitado Mike Medianoche quien ha trasladado al papel lo más importante que ocurrió en los ámbitos del cine, de la televisión, de la música, hace ahora dos décadas. Y el libro además tiene un curioso y reivindicativo título, No me toques los 90. Bueno, pues vamos a montarnos ahora en nuestra particular máquina del tiempo para regresar a la década de los 90. El piloto de esa nave va a ser Mike Medianoche, autor de la obra No me toques los 90 de la editorial Roca. Mike, buenas noches y bienvenido a la cadena COPE. Muy buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Realmente tú crees que de cara a los nostálgicos la década de los 90 tiene algo que aportar que no tenga la de los 80? Pues sí, primero que los 80 nos salen un poquito ya por las orejas, pero yo tengo una teoría que, o sea, bueno, una teoría, está comprobado, la década, la nostalgia, siempre funciona mirando 20 años atrás, o sea, es como siempre digo el ejemplo de la película Gris, que es una peli de los 70 que se inspira en los 50, y si os acordáis, hace justo 10 años, de hecho ya 11, fue cuando vivimos aquel boom también de volver a recordar La bola de cristal, que salió a la venta, Lolo Rico sacó un disco, Alaska volvió a lo más alto. ¿También habían pasado 20 años? Justo, claro. Claro. Piénsalo, en el año 2004-2005, pues 20 años desde los 80. Que os acordáis, Alaska había tenido unos 90 precisamente en los que no estuvo muy al pie del cañón y en la década de, no sé cómo vamos a llamarlo, los años 70, pues volvió a lo más alto y si os fijáis eso, es un revival de lo que de 20 años atrás, pues ahora nos toca matemáticamente los 90. ¿Y qué se cocía, Mike, por aquel entonces, hace ahora dos décadas, por ejemplo, en el mundo de la televisión? Bueno, primero, como base, llegaron las privadas y tuvimos aquella Antena 3 primigenia en la que había estrellas poco televisivas, porque cogieron a todas las estrellas de la radio y se hicieron programas que, si os acordáis, eran muy lentos y un poquito tostón. Hasta Encarna Sánchez, ¿os acordáis? Coqueteó con televisión que salió un poco escaldada. Telecinco, con aquellas mamachichos que acababan avillados y aquellas mozas de muy buen verco y muy poca ropa. O sea, de la televisión tú destacarías básicamente el nacimiento de las privadas con toda su cohorte de... Eso, una televisión Antena 3 muy informativa, con una iluminación muy pobre, o, en fin, la televisión espectáculo de Telecinco, ¿no? Claro, y cómo se copiaban las unas a las otras también de manera bestia, que uno hacía un programa que funcionaba y la competencia iba corriendo a hacer algo igual. Teníamos, no sé, supermarkets y carros de juego, quién sabe dónde se busca, vídeos de primera y ole tus vídeos. Era como alguien que hacía algo que funcionaba y todas iban a retortero a hacer un programilla en la misma directriz. Hay quien opina que después de la década de los 70, en lo que es el ámbito de la música, existió cierto caos en los 80, con muchísimos grupos, aquí en España, por ejemplo, con La Movida, pero que en los 90 empiezan a resurgir los cantautores. ¿Qué opinas de todo esto, Mike? Hombre, pues en cierto modo es verdad. Por ejemplo, se me viene a la cabeza Rosana, que volvió a... hizo una cosa de cantautor, pero mainstream, para todos los públicos. De hecho, vaya, ¿quién no ha tarareado, yo qué sé, a Fuego Lento, el Talismán, uh-huh. Ismael Serrano, es verdad que... ¿cómo era? Inma Serrano era también. Uh-huh. Todas, es verdad que hubo un boom de los cantautores. Alejandro Sanz, por ejemplo, también, por esa época, ¿no? Pero a mí me pasa con Alejandro Sanz que no lo veto de cantautor, aunque sí componga sus mismos temas, no sé, es como Merche. Son gente a los que yo no asocio de primera hora la palabra cantautor, que lo considero una cosa como más metita para adentro, ¿no? Y Alejandro Sanz es más espectáculo y más para todos y más para, no sé, más, no lo veo como la etiqueta de cantautor que le pongo, pues eso, pues a Ismael Serrano o a Rosana o a otros así. Claro, hablemos ahora de cine. Mike, ¿cuáles han sido los mayores éxitos de cartelera de los 90? Pues mira, por ejemplo, Se nos olvida, que es un poquito también lo que yo pongo en valor, que películas, por ejemplo, como Máquina baja de Andrés Pajares, fue la única película española de las 20 más vistas del año, del año 93, por ejemplo. O que Aquí llega el Condemor de Chiquito, paisano mío de aquí de Málaga,
fue el que fue la película más taquillera del cine español hasta su estreno. Entonces son cositas que se nos han ido olvidando, que ahora dices, ay, sí, la película es chiquito, qué mala, o qué no sé qué, o Andrés Pajares, qué máquina baja, qué caspa. Pues, contras, pues fue lo más visto de su momento, hasta que llegó ya Torrente, Los Otros, y bueno, ya sabemos, Chapeitos Vascos, ta, pero fueron películas que rompieron taquilla y las tenemos un poquito olvidadas y no nos acordamos de dónde llegaron, o de Belle Époque. Hemos hablado de la tele de los años 90, de la música de los años 90, del cine de los años 90. Sin embargo, en tu libro hay una sección que la denominas cajón desastre, que supongo que son aquellos asuntos casi inclasificables, ¿no? ¿Qué hay en este caso, en este cajón de desastre que vamos a encontrar? Pues mira, vamos a encontrar desde libros que salieron a la venta, y no hablo de literatura de primera categoría, pero sí hablo, por ejemplo, del primer libro aquel que sacó María Teresa Campos, o, por ejemplo, cuando Rafaela Carrá, en pleno éxito de Hola Rafaela, sacó un libro de recetas de cocina, que es un libro gordísimo, pero que un tercio del libro está en blanco para que diga, y aquí apunta tú tus recetas, tus controles, y como mira qué bien, anda que te las curras, tía. Bueno, esa es una manera de tener un libro con 400 páginas, ¿eh? ¿El qué, perdón? Que digo que es una manera de tener un libro con 400 páginas, 200 las dejas en blanco. Y claro, y así tienes para justificar también un precio más alto, diciendo, mira qué gordo es el libro, ¿cómo lo va a dar ese precio? Escucha, si tú tuvieras que elegir tres elementos que definen claramente la década de los 90, da igual que sea la tele, el cine, la literatura, la música, si tuvieras que elegir tres, ya que te lo has currado para poder hacer este libro, recuerdo, No me toques los 90, dame tres emblemas de los años 90. Pues mira, uno te voy a poner las Olimpiadas, por todo lo que supuso. Desde mascotas, como tuvimos la mascota Kobe, que todos tuvimos tazas, llaveros, pins de Kobe, y la música con esos, con los Manolos y con todo lo que supuso. Eso por un lado. Pero María, que yo pongo en valor en el libro, la figura del grupo Camela, que es un grupo que sin venir de una multinacional, arrasó en ventas, creó nuevos mercados musicales como en las gasolineras y vendió millones de ejemplares en gasolineras, cosa que hasta el momento nadie había conseguido. Y, por ejemplo, me quedo, como te he dicho, con la película de Chiquito, que rompió la figura de Chiquito de la calzada, que tuvo hasta sus propias patatas fritas. ¿Qué personaje famoso ha tenido unas patatas fritas con su cara? Chiquito nada más. Bueno, pues ahí tienes. Olimpiadas, sin duda, que marcaron la década de los 90, año 92, en Barcelona. Camela, musicalmente hablando, todo un boom musical, que efectivamente con ventas de millones de discos de cassette. Y luego un personaje, claro, Chiquito de la calzada, con Demor, que llegó incluso a, en alimentos, poner su cara. Menudo personaje, cómo recuperó, cómo resucitó un artista que en Málaga pues amenizaba bautizos y almuerzos en lugares exóticos como los montes de la ciudad, y cómo consiguió luego meterse en todos los hogares y en el corazón de millones de españoles. Bueno, pues te recuerdo, si quieres echar un vistazo a lo que fue en los 90, en fin, las tendencias, qué es lo que nos marcó y de qué hablábamos, No me toques los 90, de la editorial Roca, su autor es Mike Medianoche. Mike, te mando un abrazo muy fuerte y gracias por atendernos. Un abrazo.